Nosotros, digo, todo esto continúa, seguimos en directo en Visión 6 Televisión, en un sábado de feria en el que ya tenemos a multitud de albaceteños y de visitantes circulando por el recinto ferial. Les sigo descubriendo lugares también del recinto ferial en esta feria 2023 como una sala de descanso sensorial, vean. Hoy estamos en el Colegio Feria, muy cerca del recinto ferial, y aparte de ser un centro de emergencias, también podemos encontrar salas como esta, sala del descanso sensorial, dedicada para albaceteños con trastorno del espectro autista. Y aquí dentro pues nos está esperando Mabe, que ella es terapeuta ocupacional. Mirad qué sala, está muy dedicada a estos adultos, niños que necesitan un momento de descanso. Mabe, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Buenas, buenos días. Bueno, explícanos en qué consiste esta sala, el objetivo de esta sala. Bueno, pues esta sala está pensada un poco para los niños con TEA y también para otros niños con alteraciones sensoriales, pues que en el momento de la feria, donde hay mucho estímulo visual, auditivo, pues se puedan encontrar más molestos con esos estímulos, pues tengan aquí este espacio donde poder venir, jugar, relajarse, pueden pintar, pueden descansar un ratito. Mira, por ejemplo, tenemos aquí juegos, como decía Mabe, para que puedan jugar, para que puedan aislarse un poco del ruido de las luces de la feria, y también tienen pues estas colchonetas, pues por si quieren relajarse un poco y aislarse de todo lo que sucede fuera, porque sí, es cierto que estamos aquí muy aislados, no se escucha nada de ruido de la feria. Están, y es una gozada. Dentro se está muy tranquilo, sí, sí, sí. ¿Cuántos niños han venido más o menos? Porque esto se necesita promoción. La sí, gente lo tiene que saber. Sí, si sí, tienen un niño con trastorno del espectro autista, un adulto, quien sea, y está en la feria, se agobia por lo que sea, tiene que saber la familia que aquí tiene un aislamiento. Sí, es algo, es un servicio que, bueno, es el segundo año que se lleva a cabo, por lo tanto, todavía no se conoce demasiado. Entonces, pues todavía hay que mover, porque la verdad es que es una cosa muy buena. Claro. Porque muchas veces llegan a estar sobreestimulados, de llegar a tener un colapso, que es algo así muy común en autismo, y poder tener o saber que existe este recurso, decir, ostras, me estoy poniendo, estoy muy nervioso, sé que puedo ir ahí, sé que puedo estar un ratito tranquilo, pues, jolín, hay que moverlo. Y además que las familias tienen que saberlo. Exactamente, y esto ha sido desarrollado por la Asociación Desarrollo, que es la asociación que dedica todo su tiempo a las familias y también a las personas que tienen trastorno del espectro autista. Eso es, sí, sí. Por cierto, también me gustaría saber dónde se encuentra la asociación, la sede, para que la gente acuda por si tiene un niño con trastorno del espectro autista o lo que sea, que la información y vosotros estaréis dispuestos a ayudarles. Pues sí, bueno, estamos ahí en todos los servicios, pero donde puede ir, donde la gente puede ir a encontrar esa información, es en el Colegio Ana Soto, en la Avenida del Teatro número 1. Entonces ahí pues pueden ir, informarse y ahí tendrán toda la información. Luego, aparte, pues están los centros de día, las viviendas, o sea que aparte de los servicios, pero para toda esa información, allí en el Cole Ana Soto nos pueden encontrar. ¿Y qué tipo de servicios ofrece la Asociación Desarrollo? Porque no solo creo que ofrece servicios para las personas que tienen trastorno del espectro autista, sino también para las familias, que es muy importante. Sí, también es muy importante para un cuidador ser cuidado. Entonces, pues también tienen, sobre todo, pues eso, al ser una asociación, es mucho apoyo a la familia, sobre todo. Aparte de a los chicos, pues también a las familias, claro que sí, súper importante. Además que también tenéis, creo recordar... Ah, no, ¿tenéis algún festival o alguna cosa cercana, alguna actividad? Sí, bueno, además es que este año ha sido el 20 aniversario, entonces pues se han hecho unas jornadas y se van haciendo por ahí cosillas. Y todo el dinero que se recauda, evidentemente, es para los servicios que se prestan en la Asociación de Desarrollo. Para recordar, Mabe, estamos en la sala de descanso sensorial, en el Colegio Feria, que se encuentra muy cerca del recinto ferial, donde está el centro de emergencias, donde sí, está la policía local, Civil,
Cruz Roja, el centro neurálgico, sí. ¿Vale? Y aquí puede... Nada, pues eso, que invitar a todo el mundo que venga, que lo conozca, conforme entras al colegio, así a la derecha estamos y, vamos, que no tenga la gente apuro, la puerta está abierta y puede entrar quien lo necesite. Y para que miréis, mira, aquí si venís con vuestros niños, adultos, quien sea, hay juegos para pintar, para jugar con ellos, para tranquilizarse, también tienen colchonetas para relajarse, es decir, es una sala aposta para aquellos que tengan trastorno del espectro autista o otro tipo de trastornos que estén relacionados con lo sensorial. Pues Mabe, muchísimas gracias de verdad por enseñarnos esta sala. Que se promocione más, por favor. Sí. Pero ya estamos aquí nosotros para que la gente lo sepa. Pero que sepa que hay un lugar seguro donde descansar. Sí, bueno, muchas gracias a vosotros. Pues ya sabéis, estamos en el Colegio Feria y aquí se encuentra la sala de descanso sensorial. Muchas gracias, Xavi, por seguir recorriendo este recinto ferial y las muchas actividades que tenemos en este sábado de feria. Nos vamos unos minutos a publicidad, pero continuamos. No se muevan porque tenemos mucho que contarles todavía hasta ahora.